tú me ves, te invito a que te suscribas ya mismo y a que actives la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, amores, en el día de hoy estoy mega feliz porque sí, amores, ustedes me han pedido mucho un haul de regreso a clases, porque ya todos pues estamos en este mood de regreso a clases, back to school. Y pues, amores, a mí se me ocurrió hacer un video muy divertido que va a ser 24 horas comprando cositas rosadas. Pero entonces lo voy a enfocar a cosas de regreso a clases, como pues, marcadores, cuadernos, bueno, todo de regreso a clases. Así que ya mismo nos vamos a ir para el centro comercial y ustedes van a estar acompañándome en todo lo que va a ser pues el día de shopping. Así que bueno, amores, ya sin más, intro video. Amores, ya vamos a empezar a comprar cosas rosadas por 24 horas y voy a empezar con el cuaderno. Estos clásicos para colocar un cae de príncipe. Bueno, amores, creo que este es el más rosita de todos, está súper bonito y es de princesas. Bueno, amores, ahora voy a llevar algo como para decorar mi maleta o algo así para regresar a clases. Entonces me parece súper interesante una cajita de estas sorpresas de princesas. Y la idea es que me salga alguna de las rosadas, que sería o Ariel, o Rapunzel, o Aurora, o Mulan. Pero entonces en la casa lo descubriremos y voy a elegir una de por aquí atrás que sea la de la suerte, amores. Amores, es rosa. Me encanta, pero no te reíres por casa. Bueno, amores, como estoy comprando 24 horas cosas rosadas y me acaban de antojar unas gomitas, así que voy a entrar a una dulcería a buscar todos los dulces rosados que encuentre, así que vamos. Amores, acabo de encontrar un huevo de unicornio que al introducirlo en el agua sale un unicornio, así que lo vamos a llevar a ver qué tal. Amores, ya estoy en mi casa y quiero hacerles como una muestra, un jorcito de lo que compré. Así que bueno, voy a empezar con lo de que compré en la tienda de dulces, que fue, bueno, estas gomitas, este slime rosado que es como crunchy porque viene con escarcha y está súper cool. Vamos a arreglar. Viene con escarcha
y con estas bolitas, entonces la sensación en las manos es lo mejor. Está muy bien, la verdad. Por acá tenemos las gomitas. Rosadas. Unas mentas. Y finalmente, el unicornio que nace en el agua. Entonces, si quieren saber cómo hacer como el proceso de nacimiento, vayan a mi Instagram a seguirme, porque por ahí voy a estar publicando como unas historias de lo que será el nacimiento de Corniecito. Así que los espero allí. Y bueno, amores, ahora continuemos con lo de Benefit. En Benefit compré este polvito. Y esta rayita que es un delineador. Y me obsequiaron estas dos cositas que son como para las cejas. ¿Sí? Y bueno, esto ya lo habían visto, que era el cuaderno, los resaltadores, los borradores, los clips, el tajalápiz y el espejo de unicornio. Y finalmente tenemos la sorpresa, que ojalá, ojalá me salga alguna de las princesas rosas, en especial Rapunzel porque es mi favorita, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Y sí, yo diría que es la Cenicienta porque... Oh, Blancanieves, ya estoy dudando. Y efectivamente es Blancanieves. Bueno, amores, está súper, súper cookie. Vienen muchísimas más. Y lo bueno... Si le vemos el lado positivo, es que mi nombre se asemeja mucho a Blancanieves, así que también le sirve la vez. Y pues sí, amores, esto fue como todo lo que compré rosa. Espero les haya gustado mucho este video. Y si ustedes quieren que haga 24 horas comprando solo cosas azules, solo cosas verdes, solo cosas negras, porque no, pues denme un super like y comenten qué color les gustaría. Yo los estaré leyendo. Y les mando un beso enorme, enorme, enorme. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Mi corazón.